No ha sido fácil llegar hasta acá. Siempre hay que hacer sacrificios y luchar por lo que uno quiere. Mi familia está en Argentina y cada cierto tiempo viajo a visitarlo, pero no es lo mismo que sentir el apoyo de ellos constantemente acá. No estoy ni en cumpleaños ni en celebraciones importantes. Y eso, bueno, me tiene un poco mal. Llevo un poco más de un año viviendo acá en Chile y por suerte no me ha tocado pasar ninguna Navidad y ningún año nuevo. Si me tocara vivirlo sola o lejos de mi familia, la verdad que sería muy feo. Ahora donde estoy, siento que es mi segunda casa, mi segunda familia. Les tengo muchísimo cariño, aunque bueno, nunca los puedo comparar con mi familia en mi casa en Argentina. Dale, pásame con el Mauri, mamina. Bueno, un besito. Besito, chao. Chao, pichona. Gracias por llamarme. Besito, chao, chao. Chao, mi amor, chao, chao. Toma, Mauri, Mauri. ¡Hola! Hola, Mauri. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo la pasaste en el cumple, mamina? Bien. ¿Te portaste bien? Mamá. Falta poquito, nano. Ey. ¿Tenés plata para pagarme la apuesta? No. ¿Cómo que no? Juntala, ¿eh? Porque la vas a perder. ¡Ey! ¡Vamos a juntarla que la vas a perder! Te quiero mucho. Yo también. ¡Chao! ¡Chao! ¡Cortá! ¡Vamos, cortá! Los dos, ¿te parece? Dale. Dale, a la cuenta de tres. Uno. ¿Dos? ¿Tres? ¡Tres! ¡Eh, tramposo! ¡Tramposo, cortar! Bueno, pero tenés que cortar. Dale, a la cuenta de tres cortamos los dos, ¿sí? Dale. Dale, uno, dos, tres. A veces me gana la tristeza y como todo humano también lloro, pero la verdad es que estoy muy feliz en Colo Colo. Me han recibido muy bien, las chicas son excelentes, el profe, el cuerpo médico, bueno, el equipo en general se han portado muy bien conmigo. Creo que no me arrepiento de lo que he hecho, yo elegí esto. Cuando Colo Colo me contactó para venir a jugar a Chile, no lo pensé mucho. Quería vivir la experiencia, era joven, no me podía pasar nada malo, además me llamaron para ir a la Copa Libertadores y esa oportunidad no se da muchas veces. No creo que supere la emoción de ponerme la camiseta de Argentina. Ese momento es inolvidable, el sentimiento es único. Se podría decir que ahora vivo el fútbol, que este es mi trabajo. Con el dinero que me dan para jugar no me alcanza para vivir. Pero esto se hace por pasión. El fútbol es todo para mí, es pasión. Es mi vida, no sé qué haría sin él. He jugado desde chica, desde los 5 años. Esto es parte de mí. No he estado pasando por un buen momento. Tengo una lesión, es la cuarta vez que me lesiono de la rodilla, una distensión de ligamento, y ahora no puedo jugar. El kinesiólogo me dijo que podía estar bien pronto, pero ahora con Palestino no voy a jugar. Ay, Panchita. ¡No te pasa, morocha, dale! ¡Salva! ¡Viva! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, Carlita! ¡No! La lo reparió. Todo el mundo comenta aquí en todos lados cuando sale del colo femenino. ¿Qué te siente estar aquí en la tribuna mirando el partido, sabiendo que puedes estar ahí adentro mostrando tu magia que tienes en la cancha? Y mal, ¿qué te voy a decir? Tranquila, queda poco. Terminamos esta semana, la última recuperación y de vuelta a las canchas. ¡Dale! ¡Vuelta a trote! ¡Siempre trote la vuelta! Igual cansa la rutina,
Hay veces que el cuerpo no da, pero hay que ser fuerte y seguir adelante. A veces me dan ganas de irme lejos y no jugar al fútbol, sino que descansar de todo un poco, tomarme un tiempo. Lo que pasa es que la rutina mata. Tenía lesionado el ligamento. ¿Ya? ¿El ligamento no? ¿Y cómo determinás eso? ¿Cómo lo determinás? El médico tiene que determinar si resonancia o no, por favor. Se lo en la cabeza. El médico dice... ¿Pero cuándo la va a ver un médico? ¿Pero por qué determina si es resonancia o no? Cuando Juan quiere que a lo mejor te cortaste la hueá y te quiero operar. Ahí te mandan a hacer una resonancia. O sea, ¿solo en caso de operación? Entre comillas, sí. Gracias al fútbol he conocido a muchas personas, amigos, he reído, he llorado, he construido gran parte de mi vida. Hay que luchar por lo que se quiere, por hacer realidad sus sueños. Si no lo hago, nadie lo va a hacer por mí.